Muy buenos días, diputadas, diputados y autoridades que nos acompañan. Saludo de igual forma con aprecio a todos los presentes. Las mujeres compurgarán sus penas en espacios separados a los de los hombres. Esta frase es un ejemplo del alcance de la perspectiva de género en la acción parlamentaria. Mencionar lo que no era mencionado en ninguna de nuestras leyes y reglamentos del Estado trajo consigo un cambio radical en la vida de las mujeres privadas de la libertad. Las mujeres, con su capacidad de gestar y dar vida, aún dentro de prisión, nos enfrentan ahora a ver la realidad de estos menores que aún no son tomados en cuenta por el Estado. La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, en su sección sexta, del derecho a no ser discriminado, artículo 29, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna, ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos, a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guardia, custodia o a otros miembros de su familia. En el párrafo 2, asimismo, las autoridades estatales y municipales están obligadas a llevar a cabo medidas especiales para prevenir, atender y erradicar la discriminación múltiple de la que son objetos niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión social, en situación de calle, afrodescendiente, peores formas de trabajo infantil, y aquí se propone adicionar residencia en una institución penitenciaria, se concluye, o cualquier otra condición de marginalidad. Los niños que viven en prisión no reciben atención médica adecuada a su edad y género, no reciben alimentos, y ni hablar de un espacio lúdico para su desarrollo. Sobreviven de la caridad, de las donaciones de asociaciones civiles como Desde Cero, que se han comprometido con llevarles alimentos dignos y artículos básicos para su cuidado como pañales y ropa. Y a los servicios pro bono de médicos loables como el doctor Carrera, pediatra, que es el que atiende a los menores del penal de Cancún. No es el Estado quien está brindando las condiciones para el desarrollo adecuado de las infancias en prisión. Me despido preguntando, ¿puede el Estado garantizar los derechos de los menores? Son menos de 20 niños en los penales de todo el Estado. ¿O el privilegiar la protección del vínculo con la madre en los 3 primeros años de vida, como lo marca el interés superior de la niñez, los exime de recibir estos derechos básicos? Porque sería muy fácil para muchas autoridades decir que los atiendan en el DIF, pero ¿por qué en el DIF sí pueden recibir alimentos y atención médica, pero en la cárcel no? Ellos no están cumpliendo una condena. Gracias.